hasta este lugar de la zona 18, el extremo de buses de la Colonia Maya. Nos hemos trasladado con el equipo de la unidad móvil de Noti7. En este lugar se desató una nutrida balacera que dejó a una persona fallecida y dos heridas. Esta noche me acompaña el oficial William González, portavoz de los bomberos voluntarios. Oficial, buenas noches, bienvenido a Noti7. Por favor, denos detalle de lo que pasó en este lugar. Sí, buenas noches. Aquí fueron enviados bomberos voluntarios de la 117 compañía, también de la 50, quienes prestaron atención prehospitalaria a Minor Eric Leiva, de 57 años de edad, y Jeffrey Robles Foronda Jiménez, de 20. Ellos fueron auxiliados acá y trasladados a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. Lamentablemente, en el lugar queda el cuerpo sin vida de Rolando Cristóbal Oliva, de 24 años. Gracias, oficial, por el detalle de esta información. Amigos televidentes, ahí tenemos en pantalla pues esta lamentable escena. Se confirma, Luis, que estas tres personas pues laboraban como taxistas y hasta este lugar vinieron sicarios que cobardemente les dispararon hasta cegar la vida de uno de ellos y dejar mal heridos a las otras dos personas, que fueron llevados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Como ustedes observan en estos momentos, pues ya está llegando la unidad del Ministerio Público, quienes pues vienen a recolectar las evidencias y por supuesto la presencia de la Policía Nacional Civil en este lugar. En tanto, podemos observar que muchas personas se encuentran viendo esta escena del crimen a esta hora de la noche. Llama mucho la atención que incluso niños están acá presenciando este lamentable pues, acto de violencia. Al momento, Luis, el reporte que tenemos desde la Colonia Maya en la zona 18, con imágenes de Melvin García. Reporta José Martínez. Regresamos a Estudios Centrales de Noti7.